Uh, hola amigos, bienvenidos a un nuevo video y esta vez 10 curiosidades sobre Rubén Sambuesa. Ya le tocó a Eduardo Herrera y esta vez a Rubén Sambuesa, capitán del América. Quédate con el video. Bye. Número 10. El jugador Rubén Sambuesa nació el 1 de enero de 1984. Y tiene 32 años de edad. Número 9. Debutó por primera vez con River Plate, conjunto argentino, marcando un gol ante el conjunto de Old Boys. Número 8. Rubens tiene un hermano llamado Fabián Zambuesa, que también juega en un equipo de fútbol, en el Cali de Argentina, que participa en la Copa Libertadores y más competiciones. Número 7. El árbitro que mejor le cae es el que estamos viendo en pantalla. Se llama Peñalosa y dirige la Liga Mexicana. Número 6. Uno de los jugadores de sus mejores amigos es Paulo Goltz. Es el que mejor le cae del Club América. Número 5. El amor platónico de Rubén Zambuesa es Angelina Jolie. Número 4. Su esposa se llama Romina y tiene dos hijos casados, Jair e Ian. Número 3. Sambuesa es fanático de los tatuajes y tiene dos de ellos que son los más importantes para él. En uno de los dos brazos se observa la cara de sus dos hijos, Jair e Ian. Número 2. Rubén Sambuesa confesó. Que antes del fallecimiento del Chucho Benítez, él acostumbraba a compartir habitación en las concentraciones. Número 1. El primer partido que jugó Rubén Zambuesa con Pumas fue ante Chivas. Y fin. Bueno chicos, hemos llegado al, al final ¿no? de este video. Espero que les haya gustado. Por favor, suscríbanse, denle like. Y por favor, les voy a dejar esto de tarea. Comenten acá abajito si quieren. Bueno, esta es una serie que voy a estar haciendo. De 10 cosas sobre algún jugador de México o de alguna parte del, del mundo, ¿no? Y coméntenme acá abajo qué jugador quieren. Generalmente, bueno, de hecho van a ser más de, de la liga mexicana o que sean mexicanos. Porque si son así como Cristiano Ronaldo, pues tampoco es que... Que... Bueno, ustedes solo comenten, ¿no? ¿Qué, qué jugador quieren y yo se los cumplo. Bye.